El 16 de julio de 1992, Sendero Luminoso hizo estallar un coche bomba en la calle Tarata en Miraflores. Dos días después, el grupo Colina secuestró y asesinó 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, Cantuta. El día de los hechos, como las 7 de la noche, más o menos, yo recibo una comunicación para acercarme al parque de Barranco. El segundo en llegar es el coronel Federico Navarro. Me dice, el coronel, han ordenado hacer unas capturas en la Universidad Cantuta. Han ordenado hacer unas capturas en la Universidad La Cantuta. Capturas, no ejecuciones. Capturas. Y Martín ha venido también. Nos hemos salido con dirección a La Cantuta como a las 10 de la noche, 10 y media más o menos. En el camino nos hace parar. Me dice, ¿dónde están las palas? ¿Dónde están los...? Digo, un momentito aquí, que le digo. Yo he hablado con Fico y él me ha dicho que vamos a unas capturas. Bueno, carajo, ¿quién manda acá? Fico, yo. Madre, que toque el otro, esto es una cojudez, que váyanse al equipo de contención. Me trató como cualquier cosa. Yo que era uno de los más antiguos, ¿eh? Y el de más experiencia, el que comandaba, me choteó, me botó. Sosa asegura desconocer en qué momento y quién cambió la orden de captura por asesinato. Lo que sigue en la versión de Sosa Saavedra son palabras que hieren más las llagas aún abiertas. ¿Y esos muchachos de qué estaban acusados entonces, según ustedes, para que se haya ordenado su captura? No, según nosotros no. Según los informes que habían llegado. Ellos habían participado en el reglaje y en la armadura del coche bomba. Ese coche bomba lo habían robado en la tarde, por Santa Anita, creo, algo así, y se lo habían llevado a la universidad, y en la universidad lo habían metido. Y ahí lo habían acondicionado, y de ahí salió directamente hacia el Tarata. Ya estaban identificados, ¿no? Solamente queríamos saber su nombre, nada más. Pero el informante, él es Fernando. Ese es. Y aparte que le preguntamos. ¿Y era tan confiable el informante que pero con si el solamente el informante señalar vivía dentro de la universidad? Sabía quiénes eran terroristas y quiénes no. ¿Pero no había riesgo de error? El informante vivía dentro de la universidad, era parte de la universidad, y los agentes de inteligencia que estaban infiltrados paraban todo el día dentro de la universidad. Los 9 estudiantes y el profesor fueron llevados en 2 camionetas hacia un campo de tiro en la carretera Ramiro Priale. ¿Qué fue lo que sucedió en ese campo de tiro? En ese campo de tiro, cuando los ponen a los muchachos en fila ahí para hacerles un interrogatorio. ¿Cómo preliminar? ¿Los colocan? ¿De rodillas? ¿Parados? Algunos se han arrodillado, otros se han sentado. No, sentados y arrodillados. Bueno, y tú tienes algo que decir, a ver, defiéndete, ¿qué tienes que decir el otro? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Qué tú el otro? ¿Qué has hecho hoy día en la tarde? Ah, bueno, a ver qué pasaba. Pero uno de ellos dijo, oye, cállate, no digas nada de este cachaco concha su madre. Porque al final ya sabemos que mañana salimos. Vive el partido, carajo. No se olviden que el partido tiene 1000 ojos y 1000 oídos. Así es, nos desafiaron. Yo creo que eso, en parte, a los muchachos los enervó. Porque yo tenía la esperanza de que Martín cambiara. Pero igual jalaste el gatillo. En ese momento, no. A mí me botaron atrás. ¿En la Cantuta tú no disparaste? No disparé. Yo no disparé. Detrás de esta declaración tuya, tienes a 10 familias. Tienes a 10 madres. Que seguro te van a escuchar. Sí. Y va a ser máxima su indignación porque tú estás acusando a sus hijos de terroristas. Así es. Yo las entiendo, las comprendo. Entiendo su dolor. Son madres, son padres, son hermanos o son hermanas. Lógico. Pero de repente ellos no sabían pues en qué andaban metidos sus familiares. Nadie dice, pues yo voy a salir a poner un coche bomba. Pues no, espérame a tal hora para que me abran la puerta.
Y así hayan sido terroristas, ellos merecían morir de esa manera. No solamente los dispararon. La gente que murió en Tarata. Pero escúchame, no solamente les dispararon, sino también los enterraron, los calcinaron, los volvieron a sacar, los volvieron a enterrar, los quemaron. Los que murieron en Tarata. La gente inocente que murió en Tarata. Pero tú estás justificando una muerte. No, no, no. Ustedes no eran Dios. Yo no estoy justificando. Igual como tú me dices a mí que yo no era Dios, yo te digo, ellos eran dioses. Para ir y matar a la gente inocente que estaba durmiendo ahí en Tarata. Pero tenían que hacer lo mismo, tenían que ser tan violentos como ellos. Desgraciadamente, pues, esos son los errores que se cometen en la guerra. Si no, no fuera guerra. ¿Vas a pensar, no, pobrecito? Estás pensando en cuántos balazos le vas a meter y por dónde se los vas a meter. Hoy, casi todos los miembros del Grupo Colina se encuentran en prisión y el juicio al expresidente Alberto Fujimori a punto de iniciarse. Si el chino tiene responsabilidad en esto, si el presidente Fujimori tiene responsabilidad en esto, yo creo que el único que puede decirlo es el comandante general. Hermosa. Hermosa. ¿Piensa entregarse? En algún momento sí. Sí, lo voy a hacer. Oh, debió haber un juicio lógico, está bien. Pero que sean justos con nosotros, ¿verdad? Así como han beneficiado a los terroristas, así como los han indultado a algunos, como los han amnistiado a otros, debieron a nosotros entendernos que nosotros no matamos para robar, no matamos porque éramos delincuentes, matamos porque...